Bienvenidos amigos a una edición más de Foot Rock a través de TDTV, Unidos por la Pasión. Germán Ruiz Catán les saluda y estoy con Daniela Barahona de Intoxicx. Hola Daniela, bienvenida a Foot Rock. Hoy tenemos un programa especial, ya les vamos a contar de qué se trata. Y Eduardo Blandón. ¿Qué tal tu semana, Eduardo Blandón? Trabajando, gracias a Dios, y con la mala noticia que perdió el Deportivo Motagua. Perdió maratón. Y solo ganaron los... ¿Los de la Olimpia? Los de la Olimpia, okay. Siempre. Hoy es un programa especial, como les estábamos diciendo, pueblo de Honduras. Hoy es la primera vez que tenemos público en Foot Rock, señoras y señores. Y ahí tenemos a Cucurela, se vino desde España para estar en Foot Rock. Ahí está, saludos. Pero cambió de equipo, ya no es el Chelsea. Sí, ahora juega el Mac. En el primer buen gusto. Está bien ahí. Así que bienvenidos a este programa de Foot Rock. Vamos a contarles un poco de qué trata Intox, pero la experta. Si sí, claro, sos experta y por eso estás aquí, ¿sabes de fútbol? Porque después te vamos a interrogar de fútbol. No, mentira. Solo el Olimpia. Ok, contanos qué es Intox. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Un placer tenerlos en las instalaciones. Muy amable, nosotros. Gracias. Intoxicx es una empresa que se dedica a proveer lo que son soluciones tecnológicas a diferentes marcas internacionales, pues reconocidas mundialmente. Acá en Honduras actualmente nos dedicamos a contratar diferentes tipos de personal bilingüe para contact center, y en este caso más que todo para posiciones de servicio al cliente, ventas, cobros e incluso tenemos interpretación médica. Tenemos posiciones desde casa, en el site y diferentes beneficios también, ¿verdad? O sea que ahorita hay un compa acostado con la computadora en el pecho, la comida al lado y trabajando desde su cama. O tiene que estar enseñando sus actividades a través de una cámara. Si es intérprete médico, a través de una cámara. Ah, muy bien. Cuando me decís bilingüe, hay un montón de idiomas, español e inglés. Español e inglés. Incluso tenemos ciertos agentes en francés. Ah, mira. ¿Vos hablas francés? No. Yo también puedo hablar francés. Zinedine Zidane. Ya lo contratamos aquí ahorita. Mira, ya dije una palabra en francés, Zinedine Zidane. Entonces, ¿qué más hace? Seguimos contando, que te interrumpí, te quité la inspiración. Sí, disculpa. Como les comentaba, tenemos diferentes beneficios. Uh-huh. Primero, bueno, creo que es el más importante, tenemos contrato permanente, el entrenamiento es pagado, también ofrecemos lo que es transporte para las personas que quieren trabajar aquí en el edificio y no tengan acceso a poder movilizarse. Uh-huh. La empresa brinda el transporte a cualquier totalmente punto de gratis. Sí, a cualquier punto que esté dentro del casco urbano de Tegucigalpa. Si ya residen fuera de Tegucigalpa, se les deja en cierto punto. E incluso en San Pedro Sula. Muy bien. Están en San Pedro también. Ah, mira, qué interesante. En San Pedro Sula estamos ubicados en el edificio Nuevos Horizontes, en el piso 9. ¿Y aquí cómo se llama? Porque no hemos dicho dónde estamos. Estamos ubicados en el edificio corporativo Centroamérica, en el piso 17. De hecho, el 17 hasta el piso 21 es parte de Intox. Y el piso 21 es exclusivamente, bueno, otro beneficio que es exclusivamente para los miembros de la empresa. Ok, para la Mara Viejita, enfrente de Condutel y al lado de los cines Regi y Real, que ya no existen. Que ya no existen, pero, sí. No, pero es que mira, ¿qué? ¿Cuántos años tienen? La mayoría. ¿No pasan de 25? ¿Alguien pasa 25? No, ya se les nota. Ni te tengo que preguntar, pero bueno, ahí está el público de Foot Rock. Pero vos sí sos traga años, fíjate. Sí, sí, sí. Pero el promedio de edad es entre 21 años. Yo 20. Alguien que quiere trabajar aquí, ¿qué tiene que hacer? Para que puedan laborar con nosotros, los requisitos necesarios son que hayan terminado lo que es su educación secundaria, más que todo, que tengan el diploma que va a constar, ¿verdad? Que se graduaron del colegio. También que tengan un nivel de inglés intermedio, avanzado. Y entre otros requisitos, actualmente estamos pidiendo lo que son RTN, también tramitar lo que son los antecedentes penales y policiales.
Y en caso de que están aplicando a un programa desde casa, sí, pues una velocidad de internet que sea estable, que sea arriba también de los 25 megabytes. 25 megabytes. ¿Habrá alguna empresa que genere 25 megabytes reales? Porque nosotros hemos... Ajá. Como en mi caso. El otro día estábamos en la casa de Eduardo queriendo hacer un en vivo. Estábamos midiendo el internet, decía que tenía 100 megas de subida, 100 de bajada y 50 de subida, y realmente tenía 5 de bajada y 3 de subida. Entonces, están robando el sí, 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 o es compartido, no sé, pero hay un problemita ahí que hay que saber identificar. Algo importante que olvidé mencionar es que tienen que ser mayores de edad. 18. Y tienen que contar. No puedo trabajar aquí entonces. Lamentable. Es discriminación. No lo tienen discriminación. Y tienen que contar con su DNI nueva. Sí, porque el registro nacional tiene 3 años de pero estar. Un extranjero de estar puede trabajar. También. Un extranjero puede elaborar carnet de residencia y permiso de trabajo. Aquí trabaja Cucurela. ¿Cómo no van a aceptar extranjeros? También mencionarles que hay muy buenas oportunidades de crecimiento. Igual les hablo desde mi experiencia, les comentaba, ¿verdad?, que tengo más de 2 años en la empresa y la oportunidad de crecimiento solo es de estar pendientes, de ir conociendo cómo se maneja el rubro, porque se abren posiciones todas las semanas. ¿Y los horarios? Respecto a los horarios, ya depende de cada línea de negocios. Hay cuentas o campañas que nos ofrecen horarios por la mañana, por la tarde, incluso tenemos horarios nocturnos. Eso ya depende de la disposición de cada candidato. Nosotros nos adaptamos también, ¿verdad?, a lo que las personas necesitan, en caso cumplan con nuestro perfil. Y las contrataciones son inmediatas. El proceso puede llevar incluso de 1 a 2 días. Muy bien. Eduardo podría trabajar aquí porque se duerme a las 8 y se levanta a las 2 de la mañana. No es mentira. Se duerme a las 8 o 9 y se levanta a las 2 o 3 de la mañana. Puro viejito. Vengo a trabajar a las 3. Ajá. A las 3 de la mañana. Sí. Así es el horario de Eduardo, no sé por qué razón, pero así ha sido toda la vida desde que lo conozco. Bueno, a las 3 de la mañana ya estoy trabajando. Continuación, me deja los datos, etcétera. Y yo lo llamo. Así aprovecho. Ok, no vamos a mencionar nombres de los clientes que ustedes manejan, pero digamos, viene un cliente, Foodrock, ¿qué hace Intosh por ese cliente? Nosotros, como les mencionaba, ¿verdad?, la empresa se dedica a proveer estos servicios tecnológicos. Obviamente se llega a una negociación, en este caso ustedes ya nos dirían, necesito cierta cantidad de personas que me ayuden a vender el proyecto, que me ayuden a, no sé, ustedes tienen ahí personas que les gustaría patrocinar, uh-huh, y tal vez les dicen, les vamos a pagar tanto, al final no les pagaron, uh-huh, usted me dice, necesito 5 personas que me ayuden a cobrar. Entonces, nosotros nos dedicamos a buscar los perfiles. Y van con moto y bate. Que eso no como... No, es broma. Pero les brindaríamos todo el, pues, toda la estructura en sí necesaria, ¿verdad?, para que, claro, puedan realizar el trabajo e incluso todo el equipo tecnológico, ajá, ya sea para que trabajen desde casa. Y si ustedes dicen, no, solo quiero que trabajen en el edificio, acá en el edificio los tratamos súper bien. Como les mencioné, ya sea ventas, servicio al cliente, o solo porque quiero que se conecten a ver el programa y demás. Mira, que me interesa el trabajo desde la casa. Voy a probar un día, solo ponerse camisa arriba y andar en boxer y chanclas, porque te ven de aquí para arriba. ¿O no? No, solo aquí para acá. Ah, ya ves. Incluso el proceso se hace virtual. Entonces, si quieren aplicar también, las entrevistas las hacemos de manera virtual. Sí, pedimos, ¿verdad?, también que oíme, entonces, pero ustedes le facilitan. Mira, el compa o la compa no tiene que venir a que le vean la cara para entrevista. Está desde su casa en recibir. Pero con la cámara encendida. Ah, pues sí. Y no gasta, sí, transporte. Pues sí. No gasta transporte porque la empresa se lo brinda. Si dicen la entrevista es a las 9, ese compa se levanta a las 8:55, se lava los dientes, se peinó y ahí la entrevista. Aplican a Intosh. El horario nocturno de aquel, bien, de madrugada. Hasta voy a aprender francés, cambio de hora, digo yo. Está bien. A ver, ¿qué otros beneficios te da Intosh? Descuentos en a las personas que les gusta mantenerse fit y demás. Tenemos descuentos en gimnasios, tenemos descuentos también... Ahí abajo vimos uno, ahí van. Ahí van, vas ahí yendo todo el día. Ok. También tenemos descuentos en restaurantes. ¿En cuál?
cuando queden contratados, con muchísimo gusto le comparto toda la información. No, Mechele, sé que estamos aquí revelando secretos, entonces dijo, no, voy a dar ahí un pase por ir a ¿Con cuántos colaboradores cuentan? Actualmente, bueno, a nivel mundial, tenemos, si no me equivoco, estamos ubicados en toda la región, ¿verdad? Latinoamérica. Incluso tenemos Jamaica. Acá actualmente en Honduras contamos con 1.500 empleados divididos entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. 1.500 empleados. Una fuente importante de trabajo. Y seguimos creciendo. O sea que son generadores de empleo directo para este país. Exactamente. Grandes contribuyentes, según los amigos de la SAR. Sí, claro. Exactamente. Sí, ya de ría, Kel, mira, sí, es que sí, sí, sí. Ok, los reclutamientos, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Es permanente? ¿Abren cupos? ¿Cómo funciona? Todos los días. De hecho, yo soy parte del departamento de reclutamiento. Entonces, contratamos... Daniela Barahona se llama, mírenla bien. Sí, apliquen, yo lo voy a atender, yo lo voy a ayudar. Ok. Contratamos todos los días. O sea, ese es un rubro que se mantiene en constante movimiento. Uh-huh. Como les mencionaba, la empresa lo que quiere es crecer en sí, entonces haciendo negociaciones con diferentes clientes, todos los días nos dedicamos a contratar. Solo es que apliquen a través de redes sociales, Facebook, Instagram, a través de nuestra página oficial también, LinkedIn, o también acá en el edificio, como les mencionaba. ¿Cómo dijiste que se llama? LinkedIn. No se llama LinkedIn. Sí, también bien, LinkedIn. También. Que depende de la pronunciación. Está sí. Bien, no sabe. Mi hija me corrige cuando digo Facebook, así nos dice. ¿Cómo dice Facebook? ¿Qué dice Facebook? Facebook. Bueno, ves. Mi hija me corrige, pero bueno. Dígale a su hija que estamos contratando. No, tiene 11 años. Bueno, cumple 18. Sí. Tiene 11 años. No podría. Entonces, hay que decirle a todos muchachitos y muchachitas que están de barzones en la casa. Sí. Que busquen chamba, busquen chamba. De acuerdo. Y digamos, si es alguien que quiere trabajar solo en sus vacaciones, ¿se puede? Actualmente, en este momento no tenemos posiciones temporales, pero sí. ¿El contrato de trabajo? ¿Se el contrato hace es permanente. ¿O es permanente? El contrato es permanente. Ah. Con todos los beneficios de ley. O sea que Curela no va a poder firmar con un equipo la próxima temporada. Esperemos que no. Sí. Lo quede bien. Sí. Y si el contrato es permanente, cuando tenemos posiciones temporales, igual las publicamos para que estén pendientes de las redes sociales. Muy bien. ¿Y sale así Intouch? Intouch CX. Intouch CX. En así Facebook, como... Instagram. Tenemos TikTok. Aquí hay... Ah, tienen TikTok. Muy bien. Ahí me van a ver también en los videos. Influencer. Ah, muy bien. Aquí hay agua, ahora no voy a creer que nos están dando otra cosa. ¿Quieren café? Buena hora. ¿Ah? No, ahorita no. Pero ya no estamos hablando de otra cosa. Incluso pero... tenemos café gratis todo el día. Acá en el piso 21 y en el 17. Y los sábados, como tips, no, pero está malo porque hay galletas. Está malo, porque los que están en el 18 y en el 19 tienen que bajar o subir a tomar café. Para que hagan ejercicio también, cuidamos la salud de los colaboradores. No. Es que como decía Jaimito el cartero, hay que evitar la fatiga. Sí, también estudios. Para que caminen, estamos sentados. Eso es para desbloquear un poco. Ajá, y digamos, ¿tienen que estar sentados las 8 horas o hay intervalos ahí de relajamiento? Sí, es una jornada discontinua, por decirlo así. O sea, todos tenemos nuestros recesos, nuestro tiempo para ir a almorzar. Okay. Incluso, ¿verdad? Si queremos ir al baño, tenemos también. Bueno, la verdad tienen que ir allá al primer piso desde el 21. No, hay baños en cada piso. Incluso tenemos pausas activas. La verdad es que el área encargada, ya conocen a Roosevelt, ¿verdad? Claro. Siempre él pasa motivando a que se hagan ese tipo de actividades porque está todo el día sentado, ¿verdad? Sí. Incluso hablando. Producción, allá está Roosevelt, ¿ve? Mira, allá está. Saluden a Roosevelt, pueblo de Honduras. ¿Cómo está? Ese es Roosevelt. Entonces, no se nos quedó nada por fuera para mandar a pausa. Ya dijimos todo lo que hay que decir de Intouch. Una pregunta. ¿Y los colaboradores que trabajan en ventas, sin comisiones? Claro. Se pueden hacer comisiones de más de $1,000. Comisiones de más de $1,000.
en algunas campañas. ¿Y qué hay que hacer? No en todas las campañas, como les digo, trabajamos con diferentes clientes. Uh-huh. Pero sí, hay cuentas que se pueden generar bastantes comisiones que hay que vender. Ah, los dos creo que quedarían bien en estos casos también. Mira, interesante todo lo que nos está contando nuestros amigos de Intouch, que ya conocen. Eso lo van a poder ver en TDTV y también lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que el video se quede permanente. Así que con tu permiso, Daniela, público, haga ruido, por favor. ¡Lindo! Nos vamos a la primera pausa comercial en Food Rock. No nos cambien, ya regresamos. Vamos a continuar. Miren el invitadazo de lujo que tenemos. Marco. Aquí está Marco Curela. El mismísimo Cucurela. Ya es que ahorita en pretemporada dije, voy a tomar un descansito de la Euro, ¿verdad? Sí, entonces imagínate. Dije, hay que buscar un lugar para generar un dinerito extra. Claro, de acuerdo. Entonces venimos a parar aquí. Te voy a hacer una pregunta seria, ajá, una pregunta formal, una pregunta contundente. ¿Fue penal o no fue penal aquella mano que hiciste en contra de María? Para mí, sinceramente, la tenía pegada al cuerpo. Tuvo que haber sido penal, pero si no se marcó, que el juego siga. Está bien. Ya me decepcionó Cucurela. No, aceptó que era penal. Yo acepto mi error. Sí. Pero tampoco me va a dar color. Claro, no se puede. Y mira, este picarito juega en el Chelsea y anda con camiseta del Manchester. ¿No te van a multar? Es que no, es que es un pequeño leak. Puede que me vaya. Guiño. Primicia. Primicia, gente de fútbol. Fabricio Romano. Sí. Ahí está, mira qué interesante. Bueno, ya hablando en serio, ¿cuál es tu nombre, bro? Newton Cucurela. Está bien. Pero tiene mejor nombre. No, pero ese nombre es por el físico. Claro. Sí. Por el físico. Bueno, es que a ver. A mi abuelo lo llamaron por el físico y a mí me llamaron por mi abuelo. Típico en Honduras y en los países de Latinoamérica. Aquí uno llama José Roberto y hay 17,000 José Robertos. Viene siendo la tercera ley de Newton. Sí, esta es la tercera ley de Newton, correcto. Sí, porque habemos tres. Yo soy el tercero. Es como mi familia, hay como 17 Germán. Así se llamaba mi bisabuelo. ¿Cómo llaman los niños? Germán. Todos llaman así. Entonces, no, pero vos sos el tercer Newton, entonces. Yo soy el tercer Newton. ¿Tu papá también llama Newton? No, un tío. ¿Un tío? Un tío. Mira, qué interesante. Ey, pero ¿por qué no le pusieron a tu papá Newton? Y a vos sí. No sabría decirlo. Como que quiso ser el rebelde de la familia y dijo nada. Oh, muy bien. Ok, tenemos aquí de invitado a Cucurela. Porque estamos con nuestros amigos de Intouch, queríamos tocar un tema que recientemente pasó, que es la Euro, y compararlo con la Copa América. Hay gente que se ha atrevido a decir que es más difícil ganar una Eurocopa que un Mundial. Mbappé. Por ejemplo, te podría decir que sí, porque fíjate que el camino de Alemania a la final de Corea-Japón 2002 fue Costa Rica, Arabia Saudí, creo que Turquía. No, 2002 fue Camerún, Irlanda, Arabia en fase de grupos. En octavos se enfrentó a Paraguay, en cuartos a Estados Unidos y en semis a Corea. Entonces, esos equipos no son como equipos que siempre están en los mundiales. Sí, no siempre van a traer. Y en la Eurocopa, pues, ya vieron la calidad de partidos que tuvimos. Aunque el Venezuela-Canadá estuvo muy bien en la Copa América también. Hubieron sorpresas para mí en Copa América. Colombia jugó muy, muy bien. Venían de 23 partidos en victoria, ¿sí? Si no me equivoco. 23 llegaron a 27. Llegaron a 27. Sí. Uh-huh. No, perdón. Pues, llegaron a 28, solo la final. Pues. Ah, sí. Llegaron a 28 partidos. Pero mira qué interesante que el primer partido que perdió Colombia fue contra Argentina antes de que llegara este técnico, y 28 partidos después le volvió a ganar Argentina a Colombia. Realmente Argentina es el único equipo de América que tiene nivel para competir contra Europa actualmente. Sí. O sea, sí, porque bueno, Brasil no metió ni las manos. Brasil no lo ha hecho en esa bolsa. Metería la mano al fuego por Uruguay.
Sí, pero ¿a qué nivel? Yo no lo pongo, a Uruguay no lo pongo ni a nivel de España, Francia, Inglaterra, Alemania. A nivel Francia, sería segundo. Yo sí lo metería. Para mí, Francia decepcionó. Se esperaba más de ellos. Se esperaba más de ellos, sí, claro, a mi opinión. Fíjate que yo creo que más un tema de, en esos torneos, por la experiencia que tiene de Champs, lo mismo pasó con Argentina, que no desplegó un gran fútbol, pero llegó a la final. Sí. Entonces, pasó con Inglaterra también, que tiene una camada de jugadores extraordinarios, pero los técnicos juegan a no perder. Sí. Juegan a que no les metan gol, para ellos, con una jugadita, definir el partido. Sí. Para mí, eso fue muy diferenciador de los demás, porque mi selección españita, ¿verdad? En cambio, propuso. Sí. Me gustaba que, aún así, en el marcador, ellos iban ganando a favor. Siempre atacaron. Siempre atacaron, siempre tocaban, siempre proponían. Se parece a aquel amigo de nosotros, Eduardo Landón, Diego Martín, que mete un gol y mete 17 jugadores a defender. Saludos a... Pero eso es para el tercer segmento, ya vamos a hablar de ese tema. Sí. Sí. España está en los sí. Es correcto. España y Alemania fueron los únicos dos equipos de la Eurocopa que se dedicaron a jugar. Sí, sí. Hubieron sorpresas también para mí. Digamos, ¿quiénes fueron? Turquía, para mí jugó muy bien. Turquía con Arda Güler como futura promesa de Real Madrid. Muy bueno. ¿Sos Real Madrid? Soy del Madrid. Soy del Madrid. Cucurella se está quemando aquí, señoras y señores. No va a tener contrato en ningún equipo. Es que estamos buscando opciones. Salió de pasar. Sí. Es que no me quisieron en cantera, pero ahí no queremos desviar. De ahí Suiza me gustó mucho. También jugaron bien. Los de Georgia también, a pesar de que sí, era la primera participación y llegaron a fase de eliminatoria. Los rumanos también, que desaparecieron desde 1994. De Georgia, que no existía. Y volvieron a un torneo internacional y dieron de qué hablar. O sea, en general podemos decir que la Eurocopa está por arriba de la Copa América. Para mí sí, actualmente sí. ¿Y el público qué dice? Sí, levante la mano quien dice que sí, que la Euro es mejor que la Copa América. Ok, aquel dice que no, mira que Roosevelt bárbaro. No, vos también. ¿Vos crees que la Copa América es mejor que la Euro? Están igual. Pero es que digamos, aquí hay alguien que dice que están igual. Vamos a hablar de los clasificados a Copa América este año. ¿Pones a Panamá contra España? No, ponele, es que al nivel de los partidos ponés un Bolivia. Ajá, un Bolivia, Alemania. Un Bolivia, Costa Rica, no se puede comparar, digamos, con un Georgia, Rumanía. Como que el nivel general de los equipos europeos está un escalón arriba de los equipos americanos. Sí, o sea, sí, la verdad. La realidad, que sí. Pues, vos agarras 10 equipos de Europa. Son mejores, exceptuando Argentina hoy, y de repente Colombia, Uruguay, son mejores que el resto. Para mí, lo que viene a ser la Copa América en cuestión nivel, creo que ha sido de las Copa América de niveles más bajos, la verdad, que ha presentado, porque realmente para mí solo hubieron tres selecciones que jugaron a la talla: Uruguay, Colombia y Argentina, la verdad. Brasil completamente desaparecido. Chile desaparecido. Bueno, Venezuela jugó bien, la Vinotinto jugó bien, me gustó, la verdad. Le ganó a México, me gustó. Espérate que a todos nos agradó eso. Claro, voy a tirar un comentario que probablemente me escupa aquí el público de Intosh. Siento, creo y pienso que el ciclo de Argentina ya terminó. No van a poder sustituir para la Copa del Mundo a Di María. No van a poder sustituir. Messi es insustituible. Probablemente De Paul no juegue. El portero ya no va a estar. Entonces, sí, viene como una transición. ¿O vos crees que lleven a Messi solo para que haga bulto? Sí, lo van a llevar. Yo estoy seguro que lo van a llevar. Pero lo que decimos, sí. Obviamente, Argentina ya no puede ser considerada como
favorita, pero sí va a estar dentro de los competidores. Favorito para la Copa del Mundo, pongo a España, Francia, Inglaterra no. Tienen a Kane ahí. Alemania. Podría ser Argentina y Brasil, porque hay que incluirlo siempre. Yo tampoco estaría tan... En ese comentario de Argentina tampoco estaría tan así. Porque para mí sí tienen buenos sucesores. Tal vez De Paul no vaya a asistir, ¿verdad? Pero para mí en esa banda de Di María está una muy buena promesa de Argentina, que de hecho juega en este equipo, que es Alejandro Garnacho. Garnacho, sí. Muy buena promesa para mí. Lo tienen cortado porque es amigo de Cristiano. Es el problema. Es que él tiene buen gusto, pero bueno, cosas de Argentina. No, es que Argentina de ahí siempre va a ser competitivo. Está Garnacho, está Julián Álvarez arriba, para mí, sigue Lautaro. Es el momento de que le den la oportunidad a un jugador que... Para mí, o sea, ha sido opacado porque obviamente tenía a Messi por delante. Dybala también. A Dybala tuvo muy buena temporada en la Roma. Ahorita, si no me equivoco, no sé si fue el MVP de la Liga. No, fue Lautaro, pero Dybala muy cerca. Y Dybala no jugó por América. No fue ni seleccionado. Pero qué raro, porque para mí momento, en Copa del Mundo estuvo. Sí, de repente estaba lesionado, porque se lesiona seguido. Se lesionó, así como aquellos que decían que estaban lesionados y se iban a pinear. No vamos a decir los nombres, pero son de la Ceiba y jugaban en la selección de Honduras. Saludos enorme. Para mí todavía. Saludos, Bekeles. Para mí todavía tienen nombres argentinos. Tomás Roches. Gavilán Calix. Dolmo Flores. No, no es invento, son historias ciertas. Y también hay otra bomba que, hablando de Copa América, probablemente se van a enojar conmigo, pero esto es una primicia. Probablemente no lo sepan. A ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando Honduras clasificó a la... Bueno, invitaron a la Copa América 2001? Que se le hizo la... Se le ganó a Brasil y jugamos semifinal contra Colombia. El día antes de la semifinal contra Colombia, llegó un bus a traer... Un bus de esos locos que antes había uno aquí en el Boulevard Morazán con muchachas y eso... Subieron a la Selección Nacional de Honduras a ese bus, los llevaron a un bar. Dicen las malas lenguas, no puedo ir la fuente, que el único que no fue, bueno, los únicos, Ricardo Ángeles, que en paz descanse, el profesor Ramón Maradiaga, Amado Guevara, y no recuerdo quién fue el otro que se quedó en el hotel. De ahí todos... ¿Y quién manda ese bus? Ajá. Colombia. Sí. Cuerpo técnico, jugadores, el día antes de la semifinal contra Colombia... estaban enfiestados, no emparrandados. Entonces, por eso es que el funcionamiento, si se búscalo en YouTube para que vean, comparen el partido de Honduras contra Brasil y vean el partido Honduras contra Colombia, esos muchachos iban temblando. Así que yo sé que me van a crucificar, pero era necesario hacer este comentario. Era necesario que el pueblo supiera que... Teníamos que sacarlo. No es algo que dicen, ay, es que antes... Antes eran más profesionales. Mentira, es que antes no habían redes sociales, titos. Antes no habían celulares. Ahorita yo estoy hablando y todos ustedes con fotos. Antes no existía eso. Y ahora, ese es el problema, que el profesionalismo del jugador se queda en la cancha. Y afuera se va a meter una carne del Empira Reina y ya va con uno de estos lleno de birria. Entonces... Dirían que hay más exposición ahora. Exactamente. Y otra cosa que me dijo el profesor Maradiaga es que los jugadores, ya vamos a hablar de ese tema en el tercer segmento, los jugadores están más preocupados por la selfie que por el partido que tienen frente antes de salir a la cancha. Combinan los tacos con el uniforme. Ajá, y el peinado del lado de la donde viene la foto, para que no se vea como... Mira, mira, okay. Este es Purela, cómo se cuide ese pelo. Es la imagen del... ¿Hace cuánto no te cortas el pelo? De hecho, me lo corté hace unos 2 meses porque lo andaba matando. ¿En serio? Sí, lo andaba matando. Pero mira, ¿y no te da problema ahí? No, aquí con Vinchica podemos jugar bien. Ah, muy bien, muy bien. Y cuando corro es como se me va el pelo hacia atrás, entonces... Ok. Conclusión, Eduardo Blandón. Okay, una pregunta. Ajá. ¿Tienen equipo fútbol acá? Oigan, no, ustedes no. Ustedes, o sea... Entre nosotros, sí. Un torneito, hay que hacer algo ahí interesante. Ahí en Anafuto, en la de allá arriba, por la autónoma.
Ah, también, también. Ah, una selección. Podemos, sí, pero... podemos decirle a nuestro amigo Said Martínez que sea... que sea el árbitro. Pero Cucurella tiene... tienen que darle. Claro, a Cucurella hay que pagarle. Claro, hay que pagarle a Cucurella. A Cucurella hay que pagarle. Sí, hay que darle un contrato. Hay como aquellos de las fotos de Motagua, que era una página arrancada así de, sí, de un cuaderno de espiral. ¿Lo podemos transmitir? Una servilleta, sí, lo vamos a firmar. Sí. Y, la vamos a y ahí dice la producción: mira, podemos transmitir al partido Tegu versus San Pedro. Para que quede, sí, para que quede ahí. Así que, conclusión: Copa América mejor que Euro. Jamás. Nunca en la vida. Cucurella. Euro mejor que Copa América. No, obviamente Euro mejor que Copa América. Sí, sí, sí. Euro mejor que Copa América. Argentina y España y a México le regalan las cosas. Buenas noches, buenas tardes. Vamos a la segunda pausa comercial. No nos cambien. Regresamos con Liga Nacional y fútbol de actualidad de lo que pasa con la selección. Hoy estamos con Marlon Arauz. Un gusto. Gusto. Colaborador más de De Intosh. ¿Hace cuánto trabajas acá? Ya más o menos unos 2 años, sí, 2 años. Excelente. ¿Te gusta trabajar aquí? Sí, la verdad. Sí. ¿Vos? ¿Por qué decidiste trabajar en Intosh? Bueno, un poco parte de la necesidad, ¿no? De la economía, pero al principio sí fue como que un poco complicado con lo de con la parte del inglés, ¿verdad? A veces como que a uno como que le da pena. Solo hasta primaria, de ahí en secundaria sí, solo era en español. ¿Tuviste que como que era un fuerza más? Sí. O sea, otra vez volver a estudiar, nivelarte para poder aplicar. ¿De dónde es tu apellido, Marco? De Nicaragua, mi papá, de allá. Bueno, era de allá. ¿Tenés familia Cholo, verdad? No, es, bueno, tal vez por la parte del otro apellido que es Estrada, ahí sí hay. Ahí, pero... ahí está Marlon, viene a hablar del Olimpia, miren. No, es que todo Motagua habla del Olimpia. Mentira. Todo Motagua habla del Olimpia. Estás equivocado. Todo motagüense habla del Olimpia. A ver, desde pequeño, por mi abuelo, la verdad, gran motagüense, tuve la dicha de compartir con él varios títulos, ¿verdad? Que en paz descanse él. Pero él me inculcó, pues, ese amor por el Motagua y un poquito más adelante por el Real Madrid. Ah, perfecto. ¿Y qué opinas de las personas que cambian de equipo de fútbol? ¿Se puede eso? No se puede, es algo que... Claro que mire, un hombre puede cambiar de claro carro, de casa, claro de novia, de trabajo... De familia. Claro. Pero nunca... De familia. No sé. Conozco varios. Bueno, sí. Pero nunca de equipo de fútbol. Y otro que tienen 5, 6, 7 familias que conocen ahí en una party. Saludos. Conocemos varios. Que tienen ahí... No, sí se puede. Decime dónde dice que no se puede cambiar de equipo. Es algo que, una regla que no está escrita. Decime dónde dice. Si no está escrito, no existe, señoras y señores. Vamos a hacer un manual del futbolista. Vos sos. La Biblia del futbolista. Es que vos sos un fanboy de Trogi. Eso es. Profesor, excelente persona. Por cierto, todos los Motaguas. Pedro Trogi es una excelente persona. Yo soy Motagua, lo conozco personalmente y calidad de persona. Lo entrevistamos al brother y no se quería ir. Bueno, nosotros tampoco quería que se fuera porque nos estaba contando tantas anécdotas de Maradona, de Claudio Polcanía, del fútbol de Italia, de Goicochea, de la Liga Italiana, del 80s, 90s, de cuando salió campeón con River Plate. Entonces, sí, soy un fanboy total de Pedro Troglio. ¿Por qué? Porque a mi juicio, no, fíjate que ayer andaba con la camiseta porque mi buen amigo Beto Lozano, el honorable representante de las razas oscuras, color bronce y carbón, me regaló la camiseta del Olimpia. Entonces. No lo podía despreciar. No la podía despreciar. No la podía despreciar. Yo lo hubiera quemado, ¿verdad? No, papi, no. Ni regalado. No, papi. Ni regalada. Ok, ¿qué crees, Marlon, que va a pasar este torneo en la Liga Nacional de Honduras? Haciendo un poco de intro. Ya jugó, ya se inició el torneo, una jornada disputada. También hubo fútbol internacional durante la semana. Ganaron todos, perdieron todos menos el Olimpia. Ven lo que les digo. ¿Y qué pensás que va a suceder en esta temporada en cuanto a que hay que quitarle el título al Olimpia que tiene 4 torneos consecutivos ganándolo? Yo creo que esa parte, todos los equipos es quien le quita el título al Olimpia, ¿verdad?
Porque siendo honesto y objetivo, sí está un poco difícil, porque no siento que los demás equipos cambien. Creo que el único que está medio haciendo cambios creo que es el Olancho FC, que medio me parece que hizo buenos fichajes, pero de ahí el Motagua lo miro como que siempre lo mismo. O sea, cada partido que veo del Motagua, y, o sea, tanto amor tengo a Motagua que me duele verlo, ¿me entiendes? Somos varios así. Entonces, no veo una idea nueva, pues. Entonces, sí veo como que difícil que el Olimpia pierda el título. Y no siento, porque él lo decía hace poco, que el Olimpia de Pedro Trollio juega mejor que no sé qué, pero no siento tampoco que el Olimpia juegue aquel gran fútbol tampoco. Campeón de ¿cómo se llama? De la CONCACAF, no, CONCACAF League. Es que no necesita jugar mejor, sino que su plantel y su cuerpo técnico da para arrasar a nivel local y para ser siempre competitivo a nivel internacional en CONCACAF. Entonces, si vos, estábamos hablando con otro amigo hace un par de semanas, que, o sea, no es un fútbol atractivo tampoco. O sea, ahorita actualmente en Liga Nacional, creo que el equipo que más fútbol atractivo es el Olancho. Y siempre hay una idea de toque, de fútbol ofensivo. Pero Juticalpa le jugó bien el... Sí. No, Juticalpa ganó. El domingo anterior, sí. Sí, o sea, pero acuérdate que es primerizo. Claro. Entonces vamos a ver cuál es el desarrollo, ¿verdad? Puede ser porque era el que iban con la emoción de que volvían a la Liga Nacional. Y el clásico lanchano. Pero a nivel general, en mi humilde opinión, ningún equipo actualmente en Liga Nacional te brinde espectáculo. Sí, fíjate que quiero hacer tres apuntes importantes, acuérdeme que son tres, que si no se me olvida, me divago y me salgo el tema, pero quiero hacer tres apuntes importantes. Antes decían que las condiciones de las canchas de Honduras no daba para un fútbol vistoso, atractivo, de pase, de toque, etc. Un fútbol show, como lo venden en Europa y en otros países. Ya las canchas están siendo mejoradas, las canchas, ¿verdad? Las canchas, hago énfasis en las canchas, no en la infraestructura. Y realmente no he visto un cambio sustancial a cuando estaban las canchas que rompían ligamento cruzado anterior, a ahora que parecen mesas de billar. No sé si, ¿qué pensaba Marlon de...? Yo creo que se notó una diferencia en la final Olimpia-Olancho, que sí fue buena final en el Nacional, la verdad. Creo que jugaron bastante bien ambos equipos. Sí. Pero de ahí, pero es como lo decíamos, Olimpia y Olancho son los que están mejor jugando. Y Motagua más o menos, pero siempre con la misma idea, no va a pasar a jugar un fútbol más vistoso. Sí, tiene la misma idea. Pero, ¿en tu opinión es necesario el cambio de dirección técnica a Motagua? Sí, en mi opinión y en la de un montón de amigos, sí es necesario un cambio de técnico, la verdad. O sea, por más, yo, Diego Vázquez, ídolo en Motagua, la verdad, para mí, es un ídolo. Eso no lo voy a negar, nos sacó de una crisis bien fea que teníamos, ¿verdad? Pero creo que sí es necesario un cambio para que sea un fútbol mejor, porque Motagua ha jugado mejor. Con Diego Vázquez, en un tiempo, y con otros equipos anteriores. Ese es mi segundo apunte. A la afición motagüense, déjenme desilusionarlos, o aterrizarlos, porque hay un dicho que dice, probablemente ustedes se lo dicen acá, que no se puede obtener resultados distintos haciendo exactamente lo mismo. ¿A dónde quiero llevar este comentario? A que no ficharon, siguen teniendo el mismo plantel y el mismo cuerpo técnico. Entonces, los resultados anteriores con esta misma gente y con esta misma dirección técnica les va a entregar un fracaso más en este torneo. Eduardo Landón. Bueno, vos sabés personalmente mi opinión de lo que es Diego Vázquez. No, papi, pero dígala, estamos en el programa. Diego Vázquez tuvo la fortuna de haber obtenido títulos cuando prácticamente se competía solo. Olimpia estaba en un nivel deplorable, sin cabeza, el Rafael Ferrari moribundo. El maratón con los Rosenthal que estaban allá en Estados Unidos. El precioso, Bao. No, lo quería decir. No, yo no dije la palabra. El Real España siempre con sus problemas de directiva, de peleas constantes. Y el Motagua fue el único equipo que tuvo en ese periodo de tiempo que
fue campeón en cuatro, a ver si no me equivoco, en tres años fue campeón ocho veces, ¿verdad? Uh-huh. Que había estabilidad económica y estabilidad en la directiva. Pero para mi opinión, estaba compitiendo solo. Entonces yo como aficionado motagüense, yo no le doy tanta validación a los títulos obtenidos en Motagua en ese tiempo porque estaba prácticamente solo. Estoy de acuerdo. Y ahora, ya desde que vino Pedro Troglio al Olimpia, que es un nivel superior en dirección técnica, y no solo es Pedro Troglio, Olimpia tiene en su staff exjugadores de Italia, de Liga. Reggie. Sí, exjugadores de primera división de Italia, exjugadores de primera división de España, que el Motagua y el resto de los equipos tienen esa experiencia y esa expertise para poder competir ya a un alto nivel. Claro. Entonces, la diferencia es como, así, para ponerlo simple, usted manda a un niño a la escuela, a una escuela pública, recibe 100 días de clases, manda a un niño a una escuela privada y recibe 200, al final del año escolar, ¿quién va a obtener mejores resultados? El niño que fue 200 veces a la escuela. Así de sencillo. Y el tercer apunte que iba a hacer, nada, no me recordaron, ¿vale? Les dije que se me dijeran que eran tres y se me iba a olvidar. El otro día platicaba con nuestro buen amigo Carlos Enrique Prono y le decía que ya no se trata de una cuestión de dinero, porque es cierto, los dueños del Olimpia tienen dinero, pero los Atala también tienen dinero. Samuel García de Lolancho también tiene dinero. Los Rosenthal de Maratón también tiene dinero. ¿Cómo se llaman los del España? Son varios. Sí, pero son varios. Urbara y Brin. También tienen dinero. Entonces no se trata de un factor económico, sino que creo que la cosa va porque no han sabido identificar cómo llevar un proceso exitoso y cómo traer un técnico así como Pedro Troglio. O sea, probablemente Pedro Troglio termine contrato en Olimpia, se va a ir a otro equipo y su... y toda su vida va a terminar viniendo acá, que es lo que nos dijo en la entrevista con Eduardo, que él sin problema viviría en Roatán. Entonces hay que encontrar ese tipo de gente que se identifique, así como Reinaldo Rueda. No creo también que le vaya bien a Rueda con este proceso, pero las segundas veces nunca funcionan. Entonces, para todo. Sí, sí, sí. Como aquel meme, ¿no? Es que este me mandó un meme el otro día que decía: ya compré estufa, lavadora, juego de sala, un televisor de 100 pulgadas, ahora solo ando buscando quien venga y me lo quite otra vez. Entonces, ¿qué pensás, Marlon, de que no se trata de un factor económico, sino de que es de identificar cuáles son los factores para que los equipos funcionen? Sí, yo creo que, como lo mencionaban, es un problema interno, más que económico, de las directivas, que siento que en Motagua pues no quieren pasar de lo mismo. Parecen que están como conformes. Entonces, pues uno como aficionado pues se frustra, pues, porque solo ve lo mismo y lo mismo. Entonces, hasta cierta parte pues se enoja y no, ya no los voy a ver. ¿Para qué los voy a apoyar si están en lo mismo, pues? Pero bueno, uno pues por amor a ese equipo que es desde pequeño y nunca se debe cambiar. Fíjate, Germán, adicionando a tu tercer punto, fíjate que yo creo que más bien es, aparte del dinero, es una mejor gestión en lo administrativo y en lo deportivo, ¿verdad? O sea, que siempre Olimpia se ha preocupado en los últimos 5 años de tener un proyecto de generación de jóvenes que el resto de equipos no lo han tenido de manera profesional. O sea, trabajó Oscar Salgado, Cocli, más conocido como Cocli, ha trabajado los últimos 10 años, creo que ya no está en Olimpia. ¿Pero qué surgió de eso? Surgió una camada de jugadores, Álvarez, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda, Pinto, Chirino, y más los defensas, Jonathan Paz, Orellana, y los otros que han surgido de ahí, que esa ha sido la diferencia de Olimpia, que Olimpia tiene prácticamente dos planteles o dos equipos titulares contra el resto de equipos que solo ajustan un equipo titular. Ahí es donde saca la mayor diferencia Olimpia, en su cantidad de jugadores de calidad. Marlon, sí, ¿compartís ahí o...? Sí, comparto eso porque siento que es como prácticamente Olimpia como que
abastece a los demás equipos de la Liga Nacional. Es como que... La UPN es la... La UPN. Sí. Sí. Bueno, la UPN no voy a hablar. Lo que la chuchada que no hicieron. Sí. La van a pagar. Ahí está, no, sí. El karma existe, señoras y señores. Sí, el karma existe. Sí, espérate, ¿sos Motagua de radio o vas al estadio, mi rey? Voy al estadio de vez en cuando, no solo de radio. De vez en cuando, dijo, ¿escucharon más? Sí. Bueno, a veces toca trabajar los domingos. Nosotros también vamos de vez en cuando al estadio. Nosotros estamos acostumbrados a ir a las finales. Sí. Y a ganarlas. Sí. Ajá. Todavía tenemos ahí una... Aquí en San Pedro y en la Luna. Supremacía sobre Olimpia. Ay. En finales. Ay. Ay. ¿Te duele? No, antes decía es el único argumento que tiene. Es el único argumento que tiene. Es el válido. Bro. Contando todas las semifinales que han quedado fuera en frente de Olimpia, ese número ya se superó. No, sí, no, te aseguro que sí. Todavía no. Te aseguro que sí. Pero bueno, Marlon, gracias por habernos acompañado. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a nuestros amigos de Intosh. Vamos a estar haciendo estos programas más interactivos. Gracias al público que está ahí. ¡Cucurela! 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 Gracias, de verdad, gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana a través de TDTV Unidos por la Pasión. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.